Muy lindo, en realidad le agradezco enormemente la gentileza que ha tenido de estar con nosotros, ya que por A, B o Z no habíamos tenido oportunidad de estar acá en este grupo con él. Y le damos, aprovechamos de darle agradecimiento por todo lo que nos ha ofrecido. Fue el viaje a Bucalemo, que fue maravilloso. También nos prestó locomoción para ir un poco a La Rufina, y eso todo se agradece también. Así que todo mi grupo está eternamente agradecido por las gestiones que él ha hecho con nosotros. Desde luego que tengo defectos, son los mismos de la juventud. La humildad es virtud del anciano, me limito a mirar y a callar. Llevo en mí un inmenso deseo, convivir con mi gente hasta el fin. Feliz, pues, para darnos tremendas noticias, y que siempre vamos a tener el apoyo de él en todo, y además que vamos a hacer un bingo para la UCANA ya, porque han habido tantos robos, y eso es muy bonito de parte de él, y además que vamos a tener la farmacia popular. Es un gran mérito de él y para nosotros un bienestar, pues. Así que adelante, el señor Bergman, nos apoye siempre para todos. Estupendo, porque sirvió para conversar más, a ver cómo más cerca de él. Bueno, nosotros siempre hemos conversado, pero de lejos. Entonces, no, ahora no, fue más familiarizada la conversación. Y nos prometió hartas cosas que espero en Dios nos cumpla. Porque lo más que me importa a mí es la sede, porque nosotros estamos peleando por una sede hace más de un año. Pero él me prometió que me iba a ayudar, jurídicamente me iba a ayudar a obtener la sede.